hablar de Florencia. Sí. En este momento no te puedo atender. Claro. ¿Me das un cigarrillo? Soy Renata. ¿Con quién hablabas en la cabina? ¿Qué? ¿Te comunicaste con el... Con un amigo. En este momento no te puedo atender. ¿Qué te importa con quién hablaba? ¿Vos con quién hablabas? Con mi novio. ¿A qué hora sale tu micro? Tarde sale, falta un montón para que salga. ¿El tuyo? ¿Cuándo sale? Estoy esperando un paquete. Siempre llega tarde. ¿Vamos a tomar algo? ¿Cómo? ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué pensás? No sé. Nada. ¿Estás triste? No, no estoy triste. Estoy cansado, no triste. ¿Y qué es el paquete ese que esperás? Libros. Tengo que estudiar. Yo quería un cortado, ¿y vos? ¿Tienen licuados? No. Exprimido de naranja. Por favor. Me encanta el licuado de naranja. ¿Mm? Es mejor estar con alguien, ¿no? Charlar un rato, de cualquier cosa. ¿No está bueno? ¿Haces muy, muy seguido esto de venir a conversar con tipos acá? No. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con todo? Una pregunta, nada más. Bueno, no. Bueno, los tipos se confunden conmigo cuando estoy en el andén esperando. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen que soy? ¿Qué edad tenés vos? ¿Qué te importa? Te pregunto porque pareces muy chico. ¿Qué te importa? ¿Cuántos días me das? No sé, 18. Menos. ¿Menos? 17. No. ¿16? Contame sobre tus novias. No quiero. Contame. No quiero, contame vos. Contame vos sobre tus novias. Yo te pregunté primero. ¿Y qué tiene que ver eso? Contame. No quiero, te dije, no quiero. No. Contame la primera vez que te la chuparon. ¿Estás loca? ¿Cómo te voy a contar eso? Dale, contámelo. No quiero contarte esas cosas, basta. Contame la primera vez que te la chuparon, dale.
Muchas gracias. Gracias. ¿Qué me miras? ¿Qué me miras ahora? No, que estabas haciendo un gesto que me hiciste acordar a alguien, nada. ¿A quién? A una chica. ¿Linda? Sí, linda. Parecida a vos. ¿Cómo se llamaba? Dolores se llamaba. Dolores. Y le decían Marilú. No sé por qué. Veo jugo. ¿Sí? Bueno, ¿y? ¿Cogían? No, no cogíamos. Tenía novio, no cogíamos. Ah. ¿Qué más? Dolores. La conocí en la costa. Un verano que fuimos con unos amigos a la costa. Ella era la amiga de la novia de uno de mis amigos con los que fuimos. Y nada, nos vimos y nos gustamos. Y ella tenía novio, entonces quería disimular ante sus amigas y ante mis amigos. Entonces no. Nos teníamos que esconder. Uh-huh. Y nos encontrábamos todas las noches. Yo la iba a buscar por la esquina de donde estaba ella. Y nos íbamos hasta la playa. Ahí, todas las noches. Tipo 11:30 de la noche, ponerle. ¿La chupaba? ¿Qué hacía? Sí, sí, eso, hacía. Para sentir que le estaba siendo fiel al novio, no quería hacer nada más conmigo. ¿Mm? Solamente eso. Y no quería que yo tampoco haga nada con ella. Era como... No se hace eso con los hombres. ¿O no? Igual no me quejo, porque lo que hacía, lo hacía muy bien, Dolores. Claro. Tenía así como unas técnicas muy interesantes, Dolores. A ver, contámelas. ¿Qué, las técnicas? Y sí. Eran varias cosas que había que tener en cuenta, decía. Una era segregar siempre mucha saliva para que todo esté lubricado. Después, ¿qué más decía? Que había que acordarse de ir cambiando de posición por los calambres. Después, que había que mover mucho la lengua para hacer presión y para acariciar zonas específicas. ¿Qué más? Que había que enfundar los dientes con los labios, así, como estás haciendo vos. Sí. ¿Sí? Eso por los roces, por esas cosas. Y después había una que era la más importante, según ella, que era que le tenía que acabar siempre en la boca. Si no, no tenía sentido nada, decía. Y eso es lo que hacíamos con Dolores todas las noches. Salvo la última noche. La otra noche fue distinto, fue... Nos encontramos, como siempre, ahí en la esquina. Nos fuimos para la playa. Yo estaba medio... no sé, excitado con eso. Y ella también, igual. Y ahí le dije...
tenemos que coger. Ya, cojamos. Y me dijo que sí. Por primera vez en un mes y medio me dijo que sí. Y la desnudé rapidísimo. Me desnudé rapidísimo. Me acosté en la arena. Me acosté arriba de ella. Me parece que no había terminado de entrar cuando me di cuenta de que no iba a poder contenerme ni un segundo más. Y al otro día me volví a Buenos Aires. ¿Y no la volviste a ver? No. ¿Nunca más? Sí, en verdad sí. Después de varios años me la encontré en unos pasillos, en tribunales y le dije a Marilú y no sé si no me escuchó, no se reconoció qué pasó, pero no, ni se dio vuelta y siguió caminando. ¿Y a esa chica te parece a vos? Gracias.